chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estéis todos muy bien. Y bueno, ya es martes y como cada martes hay nuevo vídeo en el canal. Y en esta ocasión os traigo un maquillaje inspirado, como habéis visto en el título, en Selena Gómez. En una foto que me pasaron por WhatsApp. Os voy a explicar un poquito. Tengo un grupo de WhatsApp en el que estamos varias chicas de YouTube y alguna que no tiene canal, pero que nos hablamos un poquito. La verdad es que somos bastantes y yo hay muchas veces que no tengo tiempo para hablar porque estoy hasta arriba, entre vídeos, estudiar y clases, estoy hasta arriba. Y bueno, un día hace tiempo se comentó, Inés nos pidió que si podíamos hacer varias fotos, nos pasó varias fotos de Selena Gómez y nos pidió si podíamos hacer vídeos inspirados en esas fotos. Cada una decía cuál le gustaba más y yo decidí este look. No sé si todas, yo he comentado que lo iba a hacer en el grupo al final y no sé si todas lo harán. El maquillaje es súper sencillo, ya ves que parece tipo pin-up. He intentado recrearlo lo máximo posible porque bueno, ya veréis la foto que he dejado al principio que está de lado y no se le ve muy bien el maquillaje, pero yo lo he intentado recrear lo máximo posible como a mí me parecía que los colores que llevaba en el ojo. Y nada, que es un maquillaje súper sencillo, muy rapidito de hacer, que sin el pañuelo, sin el moño y demás, bueno, si os gusta así, pues genial. Es un maquillaje que podéis utilizar siempre, para cualquier ocasión, para de día, de tarde, de noche. Si por la mañana no os atrevéis a llevar los labios rojos, pues se cambia por unos más naturales. Y nada, que eso, que es súper, súper, súper fácil, que espero que os guste. Bueno, empezamos con el precorrector, el salmón de Kryoland. Que bueno, yo ya me lo he aplicado, no me di cuenta que no se grabó ese trocito y me lo he aplicado en las ojeras y en algunas manchitas rojas que tenía por el rostro. Bueno, pasamos a la base y estoy utilizando esta de Mary Kay en el tono beige 3 y la aplico con esta brochita de Zoeva, que bueno, ya la veréis en el haul de abril y os explicaré mejor qué tal funciona. Es una brochita angulada o biselada y va bastante bien, la verdad. Bueno, pasamos al corrector y es este de Kiko en el tono 02 de la gama Full Cover Concealer. Bueno, ya está casi gastadito y bueno, aplico muy poquito para terminar de camuflar las ojeras. Y para terminar la zona de las ojeras voy a aplicar este corrector en el tono número 2 de Kiko, que bueno, es más yo lo gasto más como un iluminador y lo utilizo en la línea que tengo en la ojera, que es la función es para disimular aún más esa zona, ya que Selena pues lo tiene bastante, no tiene prácticamente ojera. Y bueno, lo difumino bien y paso a utilizar los polvos de Mary Kay en el tono beige 1 y lo aplico con otra brocha de Zoeva, que te, como digo, también os hablaré de ella en el haul. Paso a contornear y voy a utilizar estos polvos marroncitos de Catrice, el bronzer, que es de una edición limitada de la Freak Sex Chic. Y bueno, no sé si se encontrará todavía. Y bueno, luego aplico con esta brocha biselada de Sugar School. Es la C55 y la aplico bajo los pómulos, también en la frente un poquito en los lados para que parezca más pequeñita y en la nariz, intentando imitar un poquito el rostro, intentando conseguir el rostro que tiene Selena Gómez. Pasamos a los iluminadores y bueno, esto es en realidad unos bronzers de la marca MUA, pero mezclándolos todos quedaba como un iluminador y voy a utilizar esta brochita de Sugar School en la C10, mezclándolos todos. Y lo aplico como siempre en el alto de los pómulos, un poquito en el tabique nasal y en el arco de Cupido. Paso al colorete, estoy utilizando este de Sleek en el tono coral. Es un colorete muy natural, lo que pasa es que aquí se ve un poquito más oscuro, pero bueno. Estoy utilizando esta brocha también de Zoeva, que como os digo, os hablaré de ella en el haul de abril. Paso a los ojos y como siempre hay que utilizar una prebase para que dure más tiempo las sombras y siempre utilizo yo la misma, que es la Hourglass Face 6 de Essence, y la aplico por todo el párpado.
Vas a utilizar este color Shock de Kiko, que es en el tono 104. Y aquí tenéis el colorcito, es como un bronce amarronado muy muy clarito. Tiene como bastante destello plateado, aquí lo podéis ver. Y bueno, yo lo aplico con el dedo porque me gusta más aplicarlo así. Y lo aplico por todo el párpado móvil, también en el lagrimal. Para difuminarlo utilizo esta brocha de Zoeva, que es, también os hablaré de ella en el haul. Y difumino bien para que no haya cortes. Y paso la paleta de Sleek, la Garden of Eden. Y voy a utilizar esta sombrita de aquí con una brocha de pelo de Marta de Deli Plus, que es un marrón tirando como a granate, pero no del todo, más bien tirando como a rosa y destellos plateados. Giro el pincel y voy a utilizar la sombrita, la misma sombra que hay en la paleta doradita, en el resto del párpado móvil, integrándolo bastante con la primera que hemos aplicado, casi casi difuminando entre las dos y creando como una mezcla de las dos sombras. Voy a utilizar este pincel de Zoeva, el 230, que es en formato boli, bueno, tipo boli, y voy a utilizar la sombra más, la marrón más oscura que hay en la paleta. Voy a hacer una forma de V en la cuenca. Y para difuminarlo voy a coger la brocha de Zoeva, la 217, y esta sombrita de la misma paleta, que es un marrón medio con bastantes destellitos plateados, pero que bueno, luego al aplicarlo y más con esta de difuminar, pues casi ni se aprecian. Voy subiendo ese marrón y difuminándolo con el marrón que os digo. Y bueno, paso a la Naked Basics, esta es Fake. Y voy a utilizar con esta brochita de este pincel de Daily Plus de viaje, voy a utilizar la Naked, la sombra Naked 2, y la voy a aplicar justo en el corte que se ha hecho al difuminarlo, y lo difuminaré un poquito. Y con el mismo pincel pero del otro lado voy a utilizar la sombra Venus, que es como un tono vainillita, y lo voy a aplicar en el arco de la ceja. Vas a utilizar este lápiz que venía en una paleta de Moi, la Smoking. Y bueno, yo le he puesto una tapita para que tenerlo suelto el lápiz y poder utilizar más. Y voy a utilizarlo tanto en la waterline superior como inferior. Paso a delinear y voy a utilizar el Intensive Eyeliner de Deli Plus, que tiene este pincelito así gordito, es un eyeliner líquido. Y voy a hacer un delineado lo más finito posible, también con un poco de rabillo, bastante rabillo, y sin delinear prácticamente todo el ojo, hasta la mitad, por decirlo de alguna manera. Bueno, pasamos a las pestañas, perdón, y vamos a utilizar esta máscara de Essence, la Isle of Extreme, que tiene este pupillón. La voy a aplicar tanto en las pestañas superiores como inferiores. Aquí veis el resultado del delineado también. Y bueno, pasamos a las cejas y estoy utilizando este fijador de Catrice con color. No os paséis porque si no queda demasiado artificial. Y bueno, pasamos ya a los labios y estoy utilizando el Smart Lip Pencil de Kiko en el tono 706. Es un tono rojo. Y voy a perfilar los labios y a rellenarlos. Tomárselo con paciencia porque si no luego puede quedar mal. Y de labial voy a utilizar este de MAC, que es el Viva Glam Rihanna de una colección, que es un rojo muy potente. Bueno, aquí no se ve bien, es este rojo que bueno, se aprecia un poquito, que tiene unos destellos como doraditos. Luego en los labios esos destellos casi no se aprecian, pero es lo que le da un toque también especial al labial una vez aplicado. Resultado del maquillaje, y por si queríais ver cómo he hecho el peinado, la verdad es que es súper súper sencillo. Simplemente me he hecho una coleta alta
Y bueno, como yo tengo el pelo muy corto, no se me acaba de coger bien, pero lo enrollaría como si fuese, bueno, así lo he hecho yo, lo he enrollado como si fuese un moño y la punta del pelo lo he enganchado con un clip aquí arriba. Pero bueno, dejaría parte de un flequillo, parte de un mechón sin recoger en la coleta y haría este boñito, que bueno, en la foto como habréis visto sale como más rizadito, pero no tengo rizadora, así que lo he decidido dejar liso y echarlo así para atrás, simplemente engancharlo aquí, aquí lo he enganchado por aquí y lo he tirado hacia atrás como parte del moño. Y luego pues simplemente he cogido un pañuelo de estos pin-up que tenía yo por aquí y la verdad es que es un poquito corto y bueno, pues por aquí me está saliendo ahora un nudito y el otro no sé dónde está. La verdad es que el pañuelo este cuesta bastante de que se quede, por lo que detrás le he puesto un ganchito. Y bueno, metería así las puntas y ya está. Más o menos, espero que lo veáis bien, pero es que se me está deshaciendo todo el rato el pelo. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Y yo simplemente he cogido unos aritos dorados que tenía por casa y ya está. Es un maquillaje, ya habéis visto, que muy sencillo. Y nada, que espero que os haya gustado, que si es así le deis deditos arriba. Que os agradezco muchísimo vuestro apoyo, que estéis siempre ahí comentando, dando deditos arriba, preguntándome cosas, suscribiéndoos a las nuevas suscriptoras y nada. Que os lo agradezco muchísimo el que estéis ahí detrás dedicándome vuestro tiempo y que nada, que muchas gracias por estar ahí, que si queréis preguntarme lo que sea, como siempre os digo, abrir la cajita de... Uy, la cajita, comentar por aquí abajo. Y suscribiros si no estáis suscritas todavía, que es el botoncito ese que está por aquí. Y nada, que no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!